rebelde personaje Calígula interpretado por Julián Legazpi, que siempre iba acompañado de su amigo Felipe Corrochano, personificado por Renato Rossini, o quizás a esos jóvenes que tenían muchísima vida, vivían romances y nos recordaban lo maravilloso de la adolescencia en la serie Torbellino. Pues estas y otras series famosas fueron parte de la década de los 90 y fueron transmitidas acá por la señal de Latina. Así que hagamos un viajecito en el tiempo con este reportaje de Gabriela García. De Latina Televisión guarda hasta hoy por estos pasillos todos los capítulos de las entrañables series como Calígula o Torbellino. Esta mañana, Reporte Semanal lo teletransportará hasta los años 90 para recordar las mejores series de la televisión peruana transmitidas por la señal de este canal. En 1997, Torbellino fue una novela que arrasó con la audiencia. La historia entre jóvenes escolares revivió las emociones de los televidentes frente al huracán de pasiones que desata todo primer amor. Creo que hemos congeniado bien y que podemos ser muy buenos amigos. ¿Amigos nomás? ¿Qué? No sé, yo estaba pensando en que podíamos ser enamorados, por ejemplo. Mira, cada personaje nos hizo vivir momentos entrañables, junto al elenco que reunía a las talentosas actrices como Daniela Sarfati, Vanessa Terquez, Erika Villalobos, Yanela Neira y las hermanas Bárbara y Fiorella Cayo. Y cómo no olvidar a los actores como Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga o Carlos Thornton. Esta serie fue tan exitosa que poco tiempo después se realizó una nueva temporada titulada Boulevard Torbellino. Y fue por la celebración de sus 20 años que se presentó una tercera temporada con el mismo elenco. No cabe duda de que Torbellino logró marcar una generación que hasta hoy los recuerda con mucho cariño. Y además lanzó a la fama a muchos de sus protagonistas. No se mueva, porque ya volvemos luego de una pausa comercial. Serie Amor Serrano, que contaba la historia de Máximo Yunque, un hombre ayacuchano y adinerado, que no olvidaba sus orígenes frente a la burguesía limeña. Aquí falta algo, Casilda. ¿Cosa? ¡Usted en el cuadro de los antepasados! Ay, Máximo, ¿antepasados de quién? ¿Del dueño anterior de la casa? Por favor, pon el cuadro de los antepasados, Casilda. Este carismático personaje se enamora de la bella Micaela Montes de Oca, una joven que fue obligada por su madre a vivir con el empresario, pese a que su corazón latía por otro, su amado Leonardo Falcón. Quiero que esta perla represente el amor de un hombre que ha conseguido todo, menos lo más valioso por ahora, tu cariño. Anda, hija, recíbele esa joya al señor Yunque, que se está abriendo de corazón. ¡No! El elenco actoral de la serie tuvo como protagonistas al gran Tulio Loza, Lola Vidar, Birna Flores y Mariela Trejos. Micaela,
El libro que buscabas lo encontré para ti. La divertida serie conquistó el competitivo horario de la 1 de la tarde en 1998 y generó un alto rating en aquella época. Voy a ordenar que se abran todas las chelas y que empiece a funcionar el papeo. Nosotros seguimos con más información luego de una pausa comercial. ¡Muchachos! ¡Ya llegamos! ¡Empieza la juerga! ¡Ahora sí para todos! Con esta conocida frase, Calígula, el ángel vengador, daba inicio a las fiestas llenas de exceso, que reflejaban la vida de la alta clase limeña en la década de los 90. Era 1992 y todos los televidentes quedaron impactados por la apasionante relación entre Mariela, interpretada por Leslie Stewart, y Calígula, personificado por Julián Legazpi. En esta serie también apareció el galán de la época, Renato Rossini, quien hizo el papel de Pipo Corrochano, infaltable mejor amigo del protagonista. Calígula hizo suspirar a más de una a lo largo de la serie y también dejó a muchos con la boca abierta al escenificar una pelea a puño limpio con un joven Christian Bale. ¡Suéltalo, loco! ¡Lo vas a matar! La famosa miniserie Calígula fue sinónimo de desenfreno y que finalmente logró batir récords de sintonía en la televisión peruana. Recuerda a los traviesos niños de la serie Los Choches. Estos pequeños pícaros sacaron nuestro lado más tierno y también varias carcajadas por su astucia para salir librados de cualquier problema. Hay que separarlos, hermano. ¡Chao! ¡No sea suerte! ¡Nada de mano! Era 1995 y los personajes Coco, Beto, Tata, Edgar, Cuño, Piedra y Camote nos demostraban el valor de la amistad a pesar de la pobreza. Estos chiquillos formaban una pandilla y vivían en una casa abandonada, pues la vida para ellos no había sido fácil. ¿Qué forma tiene? Es redonda, maestro. ¿Para qué sirve? Sirve para jugar, maestro. ¿Rebota? Sí rebota, maestro. Es una pelota. Joven, no puedes ir mamuste porque ya no te cabe, joven. ¿Por qué no salgas a ver una paloma en tu sombrero? O hasta un conejo. O un pollito. Ay. Pero a la grasa. ¡Ay! Junto a ellos siempre estaba el entrañable Chapana, interpretado por el carismático Ramón García, para ponerle humor a nuestras tardes con cada ocurrencia suya. Los años han pasado, pero los Choches siempre logran sacar nuestro niño interior. Algunos no soportan el escándalo y tratan de mantener la calma y el recato. Otros llaman la atención por su extravagante y bulliciosa manera de ser. A pesar de pertenecer al mismo círculo, ambos bandos no se soportan. Mañana en vivo, en Hablemos Claro. Esta
recordada melodía nos trae la memoria a la telenovela La Rica Vicky, que fue transmitida en 1997 y nos relataba la historia de la bella Vicky, una jovencita proveniente de Huacho que tuvo que mudarse a Lima ante el fallecimiento de su madre. Señor, disculpe, ¿ha visto una carterita chiquita, marroncita? La dejé hace un ratito. ¿Y pensabas encontrarla? Acá el que no corre vuela. Ahí tenía toda mi plata. ¡Ay, Diosito, mi plata! Es así como llega al distrito de La Victoria para vivir con su padre y, de paso, conocer a su madrastra y media hermana que se dedican a hacerle la vida imposible. ¿Quién es? Los patrones no se encuentran. Soy Vicky. Busco al señor Pocho. Buenas tardes. Usted debe ser la señora Emperatriz. Soy Vicky. ¿Está por acá? La querida Vicky también se enamora cuando conoce al seductor y adinerado Gonzalo. Pero como en cada novela que nos termina atrapando, también aparece Miguel. Y junto a Gonzalo competirán por el corazón de la querida Vicky. Escucha, no sé cómo empezar. Hay algo que quiero decirte desde hace tiempo, Vicky. Vicky, yo... ¡Vamos, Vicky! Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos a Tal Cual. Frecuencia Latina. Esta serie de 1997 lleva con justa razón el nombre Escándalo, pues nos cuenta la historia de Susana Solís, una joven humilde que huye de Piura porque su tía intentaba explotarla. Ay, no se te ocurra estar con esa cara cuando venga a buscarte. Ay, Susi, Susi, todavía no te das cuenta que esto a la larga va a ser muy bueno para ti. ¿Cómo quisiera tener tu edad? Yo sí que aprovecharía bien esta oportunidad. De esta manera, llega a Lima con el apoyo de un fotógrafo que trabajaba para un importante diario y organiza un concurso de belleza. Aquí, Susana es descubierta como modelo. Hola. Hola. Detesto los desfiles en ropa de baño. ¿Tú no? La verdad, nunca he hecho esto. Creo que es la parte más difícil de todo concurso. ¿De veras? Además, tú eres linda. Y eso te da ventaja. Yo, linda, tú eres preciosa, En esta serie, la protagonista es interpretada por Lorena Meritano, quien conoce a Álvaro Dupont, protagonizado también por un jovencísimo Christian Meyer, y ambos caen rendidos en una apasionante relación. ¿Y eso del concurso es difícil? Bueno, es difícil para mí, las chicas están felices. Lo que pasa es que yo nunca he participado en una cosa así, entonces se me hace pesado, ¿no? Sí, debe ser mucho trabajo, ¿no? Agradable ver a tantos rostros, tanta gente, muchos de los cuales pues siguen en televisión, algunos no, y cosas tan bonitas como por ejemplo el romance que nació en la novela de Virna Flores, Ismaela Rosa, grandes amigos que todavía siguen juntos y han formado una hermosa familia, así que a partir de ello podemos comentar muchísimo, seguramente lo haremos en otros programas, pero ahora es hora de ir a una pequeñísima pausa.